¿Qué tal, amigos de Locos por el Craudio? Chéquense el sistema de sonido que le pusieron a este Audi, que es 2001. Vean el trabajo que le hicieron en las puertas, con algunos detalles en fibra de carbono. Tiene medios de 8 pulgadas, son de la marca Dynasty, pero tiene ahí unas rejillas para proteger los conos. Las rejillas son Cadence y los tweeters son de la marca mexicana Crack Audio. Aquí vemos la unidad principal, que es una Sony de doble DIN. Aquí también le pusieron un par de medios de 8 pulgadas de la marca Dynasty. Es una marca que lamentablemente no vemos mucho en los autos, pero funcionan bastante bien. Y los tweeters sí son de la marca mexicana Crack Audio. Por aquí vemos un Sound Magus de 1800 watts que alimentan ese par de subwoofers de 12 pulgadas de la marca DB-Drive. Son de la serie WDX-2K. Su caja acústica ventilada y este amplificador MTX de 4 canales es el que se encarga de alimentar los 4 medios Dynasty y los 4 tweeters de la marca mexicana Crack Audio. Y aquí un detalle interesante, que es que esta base de los medios se puede salir para los eventos, así en los car shows. Vean ahí la solución que encontraron para poder exhibir los medios y los tweeters. Aquí se ve el ancho de las cajas acústicas de los medios Dynasty de 8 pulgadas. Ahí está también esa idea de repente para la gente que quiere utilizar su sistema de car audio, poderlo traer con la tapa cerrada o abierta y puedan exhibir de mejor forma sus medios. ¿Qué les parece ahí la solución que encontró el instalador para lucir ese par de medios de 8 pulgadas con los tweeters Crack? Vamos a darle una vuelta rápida al vehículo, que además cuenta con suspensión de aire. Un Audi 2001 de aquí de la ciudad de Aguascalientes. ¿Qué les pareció el trabajo que se aventaron en este Audi 2001 con medios Dynasty, tweeters de la marca mexicana Crack Audio? Los subwoofers, que son DB Drive, amplificadores son Magus y MTX.